En el cine, como en la vida, los papeles protagonistas parecen ser siempre para los hombres y mujeres excepcionales a quienes suele acompañar, además, el atractivo físico. Por ello, cuando nos encontramos, tanto en el cine como en la vida, con protagonistas que se desmarcan de esta premisa, la alegría es mayúscula. Y aventuro que es lo que les va a pasar hoy al ver Marty, la historia de dos personas a las que su entorno y físico exilian de los asuntos amorosos. Un ostracismo que solo podrá desaparecer si son capaces de convertirse en protagonistas de su vida. Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a hablar de gente que no suele ser protagonista, ni en la vida ni en el cine, pero sí en la película que veremos hoy, Marty, del año 1955, dirigida por Delbert Mann. Los que sí son protagonistas siempre en el Callejón son ellos, los colaboradores. Vienen del Cine Club Mariana, Javier Tejero, hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Arantxa Oteo. ¿Qué tal? Hola. Hola. Y Javier Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos los cuatro para ver y después comentar, Marty, una muy buena película, película. No me lo vas a desmentir esto. No, para nada. Además, curiosamente esto se puede ver como un documento sociológico, algo que dices, bueno, con ojos de hoy podría parecer que esto ya está pasado, que este tipo de historias que nos va a contar, y que va, es real como la vida misma. Además, después de verlo yo creo que nos va a dar tiempo a decir... Qué poco hemos cambiado, aunque parezca que esto queda anticuado, y yo creo que da para mucho más. O sea, la película solo dura hora y media y podemos estar hablando, yo creo que 3 horas más de la película, porque no tiene desperdicio. Muy recomendable, no se vayan, no se vayan. Arantxa. Pues es un peliculón, a mí es una de las películas que me parece que en general la gente no conoce, con lo cual se pierde en una película estupenda, pero además creo que es que hay que reivindicarla. Porque, como decía Javier, es real como la vida misma y es una película que cualquiera nos podemos sentir identificados, a lo mejor no en toda la historia, pero sí en una parte. Es una película auténtica, de sentimientos, de no sentimental, que no es lo mismo, ni ñoña ni nada por el estilo, pero pues de las verdades que realmente marcan el devenir de la persona, ¿no? Entonces, creo que solamente por eso, porque es algo que nos apela a todos, merece y mucho la pena. Javier. Sí, a pesar del tiempo que ha pasado, conserva casi toda la frescura porque los temas siguen siendo de actualidad. Y aunque el formato quizás sea tirando a televisivo, pero la reivindica la película como tal, porque no un telefilm tiene por qué ser malo. Y esto, aunque conserva un poco de factura de ello, pero... Es una película muy buena. Muy buena y además protagonizada, que no lo hemos dicho, por un estupendísimo Ernest Borgnine y Betsy Blair, sí. Que luego hablaremos de ellos. Son los verdaderos protagonistas de esta película. Dos actores que no lo solían ser en el cine y aquí demuestran en Marty que pueden serlo perfectamente y de hecho se alzaron con un montón de premios. Sí, sí. Ernest Borgnine está estupendísimo. Claro, es como si aquí, para hacerse que la gente se haga una imagen, siempre lo hemos visto en papeles así de brutote. Sí. Es como si al Algarrobo le pusiéramos a hacer ahora una película sentimental. Pues es algo parecido. Sí, sí, entonces, ciertamente. Toda la gente que vea que también los brutos tienen sentimientos, tienen aquí un ejemplo, vamos, paradigmático. Más atípico, porque estamos acostumbrados a verle repartiendo mamporros, pero... Ajá. Es una fuerza de la naturaleza, el tío, contenida, menos en una escena, pero... Pues venga, vamos a ver ya a Ernest Borgnine, aquí llamado Marty. Uh-huh.
Hola, ¿qué tal? Acabamos de ver, Marti, una película como la vida misma, como este programa en el que hablamos de cine y de la vida. Por eso hoy vamos a comentar esta peli de Delbert Mann del año 1955 que nos ha encantado. Uh-huh. ¿Eh? Muy bonita, como para que no tía, nos encante. Qué bonita película, qué bonito es el amor cuando, cuando es correspondido. Cuando es de verdad. Cuando es de verdad. Ahí está. Bueno, esta película en principio parece una historia muy sencilla, ¿no? Tanto como está contada, dirigida, pero realmente esconde, guarda muchas cosas, ¿eh? De las que podemos hablar en este programa. Por ejemplo, de la aprobación, la necesidad de aprobación de los demás, ¿no? Como al final Marty, creemos que es feliz, ¿no? Que va a ser feliz, yo creo que sí. Sí, seguro. Bueno, si no, porque lo es, da igual, él decide sobre su propia vida, ya pasa de la aprobación de los demás y decide lo que él quiere. Lo que él quiere. Claro. Pero dices que esconde muchas cosas, pero es que es normal. O sea, en toda la película hay un tono tan contenido de los personajes, e incluso cuando están, estaba pensando ahora mismo, a ver, no va a decir la palabra Javier, así que la digo yo, la lagartona de la tía, que es la única que aparentemente dice las cosas claramente, te va a pasar esto, va a ocurrir no sé qué tal, pero luego cuando están pasando pues se calla y claro, que en el fondo es esa ironía, ¿no? Y es, ¿ves? Ya te lo decía yo, tal. Es que todos los personajes se callan sus sentimientos, sus miedos, sus temores, su angustia ante la soledad y capean con el temporal como pueden. Entonces, pues es normal que la película esconda mucho, porque es que los personajes, que aparentemente pueden ser muy básicos, porque son muy sencillos, no son gente sofisticada, no son gente que tenga grandes traumas, no son gente que les han ocurrido cosas terroríficas, pero son gente que lo que viven, lo viven hacia adentro, sobre todo, ¿no? Pero que decís vosotros al principio que no ha cambiado tanto las cosas, ¿eh? Que la sociedad en absoluto, sigue... Ahí es donde yo me parece que esta película tiene todavía vigencia, porque claro, tú la puedes ver y dices, uy, esto ya no se lleva, este tipo de personas no existen. Pues claro que existen. Hombre, personas todavía claro que, sí. Que tienen miedo a la soltería, personas que están todavía dominados bajo el influjo de la madre, el grupo, lo que son la presión de los amigos, es decir, que eso está todavía ahí vigente. Pero una cosa antes de que se me olvide lo que estabas tú diciendo de la tía, es que no me lo puedo contener porque dice ella, es que ¿qué hago? Porque no sé qué hora que pinto yo aquí. Tengo ya 56 años, por Dios, señora, ¿qué está usted viviendo? Está usted en la flor de la vida, 56 años, ¿qué me va a contar a mí? Si ya eso no lo digo, ya reviento, porque claro, esa sensación de... Es que eso duele, ¿verdad? Mucho. Y la mujer, 34 años, el solterón, que ahora será un nini, que estará todavía ahí haciendo... A ver si termina segundo bachillerato. Y la maestra, esa maestra, por Dios, con sus 29 añitos, que está todavía ahí preparando posiciones. Claro, que sí que cambiaría un poco a la cosa. Si pretendes echar un hijo de casa a los 34 años, claro, casi te denuncian el Tribunal de Estrasburgo. En eso sí, casi lo único, porque el resto sí que trata de relaciones humanas y, aparte de los problemas que tenga Marty con las mujeres y tal, es el problema de Marty con la madre, que se va a quedar sola. Y el tema tangencial de la tía. Sí, decir, que ese ya es el que eso es un clavo ya sobre el ataúd. Como allí la pareja de los primos ahí, como se la encasquetan rápidamente allí diciendo, sí, sí, vete con tu hermana. Claro, decís la familia, su poca fortuna con las mujeres, las chicas, pero y luego los amigos. Los amigos. Y la sociedad en general. Claro. Porque ¿cómo empieza esta película? Sí, ya más claro no te lo puede dejar. Sí, sí. Pero es que claro, todos hemos tenido comienzo... alguna vez algunos amigos así de patéticos, de ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿qué hacemos? Diálogos calcaos. Calcaos la vida, efectivamente. 30 años es que, después. Sí, señor, eso está fundamental, esa sensación. Sábado por la noche, ¿y qué hacemos? Yo qué sé. Y claro, las opciones no han cambiado mucho. ¿Vamos al cine o nos vamos a jugar a los bolos o nos vamos a bailar? Ahora ya no tanto, porque ese concepto del baile... Bueno, se ha cambiado el baile por el Tinder, pero por poco Tinder, más. No, pero sí que es verdad que la presión que ejerce sobre el individuo, bueno, en este caso este individuo maravilloso además que es Marty,
su entorno más inmediato es tremenda. Y es verdad que es duro lo de la familia, pero claro, la familia se supone que en el fondo es eso, pero los amigos que los eliges y tal y cual, y anda que no te presionan, ¿eh? No, y luego, madre mía. No solo qué hacemos el sábado por la noche, no. Uy, qué haces con esa, que, eso es, que es un cardo. Claro. Claro. La opinión de los demás. Entonces, ojo, y volvemos a lo mismo. A ver si ligamos, pero luego, ostras, que este liga, y si liga, a ver qué hago yo, a quién le pregunto por enésima vez. Me pasó una vez. Por ahí, una chica me preguntó no sé qué, y estuvimos un par de minutos hablando, y todos ahí mirándome, pero ¿tú qué haces hablando con esa? Digo, pues no sé, hablando, lo normal, yo qué sé. Pues eso, pero vamos. Para ser la sociedad de los años 50, 60, claro, qué poco hemos cambiado. No, sí, no. Porque ahora pasa pues con las redes sociales, ¿no? Claro. La presión también de la imagen. Claro. Sí, en cierto modo, él llega a decir, en un momento llega a decir, es que soy feo, feo y gordo. Dice, porque soy carnicero. Entonces ves esos estereotipos que todavía siguen funcionando, ¿no? Sí. Si tú eres carnicero, automáticamente ya se te va a asignar el rol de ser una persona poco agraciada. Y ya no digamos nada si eres maestra. Si eres ya maestra, ya estás condicionada a estar solterona, a ser nada más que vivir ahí con tus alumnos. Bueno, claro, además las mujeres que estudiaban, que ya lo dice la madre, cuidado que he ido a la universidad. Claro. Estas son las peores porque saben de todo. Porque saben, de todo, claro. Sí. Claro. Es que es tremenda la peli. Cada frase yo creo que se podría analizar. Ir frase por frase y podríamos estar horas hablando. Es que la última, es a lo que iba, es italiana. Sí, italiana, sí. Es claro, fundamental. Importante. Bueno, no, el tema ahora que dices también de los italianos, que vamos mezclando muchas cosas, pero ese papel de la iglesia, eso, ¿no? Y también. Y la tradición. La tradición, ¿no? Y vamos a ir a misa y quedamos después de misa. Al menos era católica. Sí, eso sí era católica. Sí, no, pero es que la peli está llena de eso, de frases que son lapidarias y que son fantásticas. Sí. Tiene unos diálogos que son monumentales. Pero que eran ciertas, quiero decir, que eso pasaba, ahora pasa de otra manera, ¿no? Es otro tipo de presión, pero sí, también la hay en la sociedad, ¿no? Si no actúas de determinada manera, pues ya te señalan. Ahora, a lo mejor nos creemos que no la tenemos, sí, pero la existe tenemos. Tanto más porque... Sí, de otra manera. En redes y tal estás totalmente fiscalizado por el resto de la humanidad, ya mostrándote tú solito. Sí, esta película, lo decíamos al principio, está protagonizada por unos actores que no solían tener el papel principal en el cine. Y aquí se lo dan y arrasan, triunfan. Ernest Borgnine fue propuesto por el productor de esta peli, por Burt Lancaster, encubierto, que era Burt Lancaster, que no sale en los créditos, pero es el productor. Bueno, sale al principio que dice Lancaster and Hench, que es la productora. Pues claro, decir Lancaster tendrá que ser Burt Lancaster, ¿no? Aunque no lo digan, pero sí. ¿Pero qué sería? ¿Porque no se fiaría a lo mejor que esta película...? Porque esto venía de un éxito televisivo, ¿no? Eso es. Venía de una serie y a partir de aquí el dar el salto a la pantalla... Probablemente no confiaba demasiado en que tuviera el éxito, eso es. Un fracaso como productor también podía repercutir bien como actor. Sí, porque además la película, la temática era efectivamente un poco demasiado cotidiana. En una época para en que Hollywood había... de los años 50, claro, es puro glamour. Que exactamente, entonces era una película que probablemente se considerara casi desde el primer momento una obra menor, incluida además dirigida por un neófito en el cine. Tenía poquísimo presupuesto. Entonces, pues bueno, fue Lancaster el que propuso a Ernest Borgnine porque había trabajado con él en De aquí a la eternidad. Sí, sí. Claro, claro. Y lo... Que por cierto, ahí está el Borgnine, esto está estupendo. Todos lo recordamos allí. Claro. Pobrecillo Frank Sinatra, todavía me estoy acordando yo, pobrecillo. No, pero ese papel de facho yo creo que es uno de los que realmente todo el mundo se nos viene a la cabeza cuando pensamos. Y no se nos viene a la cabeza Marty, que es el papel de su vida, probablemente. Y sin embargo se nos viene ese o en Grupo Salvaje. O en Grupo Salvaje. O incluso de Padre de Kirk Douglas en Los Vikingos. No sé. Sí. Se nos viene siempre la imagen de Bruto. La imagen de Rudo. Sí, sí, se lo nos que decíamos viene, al principio, del algarrobo. De las mejores peleas de cine las tiene este hombre. Claro. Sí, lo que pasa es que actúa... Spencer Tracy de Manco, que le da una tullina. Sí, es claro. Este es como Bud Spencer, este te da así... Claro. Que es, porro y es, deja... la peli La conspiración del silencio es del mismo año. Y estaban nominados Spencer Tracy al Oscar y Ernest Borgnine, y se lo llevó Ernest Borgnine, o sea que imagínate. Una tremenda pelea del emperador del norte. Fantástico el papel del revisor
Que va. No, no, es que es un actorazo, qué diablos. Es que estará en más de 100 películas, yo calculo. Sí, haciendo cálculos. Además trabajó hasta los 90 años. Hasta los 90, es que murió en 2012, creo. Sí, sí, sí. 2012 murió. Hace 8 años, por ahí. Él fue un poco Martí también en su época, porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, que estuvo sirviendo en un submarino, volvió a casa y estuvo una temporada también con su madre, sin saber muy bien qué hacer. Y fue la madre la que dijo, bueno, ya va siendo hora de que hagas algo. Fue cuando empezó a estudiar interpretación. O sea que de alguna forma ya fue Martí antes que Martí. O sea, que Ernest Borgnine estuvo casado 4 o 5 veces, por lo menos, una de ellas con Kathy Jurado. Sí. Estuvo casado Ernest Borgnine. Aquí se lleva el Oscar. Sí. Se llevó más premios, creo. Pero se llevó el Oscar. Betsy Blair, por cierto, también estuvo nominada al Oscar como mejor actriz, pero no se lo llevó. Y de hecho, esta fue su última película, creo, en Hollywood. No, bueno, contadlo a alguno de vosotros, ¿qué le pasó a Betsy Blair? Nada, es que estos americanos, senadores que se dedican a buscar cosas ahí donde no había, que no sé qué, unas brujas y tal, menos mal que luego el Miller hizo lo de las brujas de Salem para decir, hombre, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, ahora hablando yo un poquito más en serio, yo creo que fue víctima un poco de la persecución, formaba parte, ¿no?, directamente del grupo este de los 10, pero sí, era muy amiga. No, sí, era... Bueno, pero ella políticamente estaba muy significada. Ella estaba muy significada en la izquierda americana. Era muy amiga de John Garfield, que fue otra de las víctimas. Y claro, además es que antes lo comentábamos, antes de empezar el programa... comentábamos que bueno, que ella estaba casada con Gene Kelly. Y realmente pues bueno, la versión oficial del divorcio, separación, llámalo X, porque ella se exilió a Europa. Ella se vino a vivir a Europa, o sea que yo creo que debía de temer hasta por su vida, o al menos por su libertad, ¿no? Porque pudiera ir a la cárcel. Y bueno, pues es que tenía que volar y formarse como persona y como actriz y no sé qué, y luego en Europa hizo relativamente pocas cosas. Claro. Aparte, bueno, pero una de ellas... Calle Mayor, que curiosamente es la película parecida en ese aspecto. Que no se llevó el Oscar aquí, pero se llevó un montón de premios por Calle Mayor, curiosamente, ¿no? Y sí que yo creo que fue una mujer que tampoco a lo mejor tuvo mucha más opción de actuar por esa circunstancia personal, por significarse políticamente como se significó. Pero la verdad es que esta película está fantástica también. Lo aborda también en ese papel de persona comprensiva, que al mismo tiempo la imagen esa donde está al final viendo la tele con los padres, ¿no? Hay un silencio diciendo... Este canalla no va a llamar. Será otro canalla igual. Con la ilusión que me había hecho, con la buena persona que parecía. Pero curiosamente, a mí hay un montón de escenas que son fantásticas en esta película, pero me gusta mucho cuando conoce a la madre. Ah, también sí. Y ella es como la que habla con más libertad de las cosas, ¿no? Y cuando dice, bueno, es que se va a venir a vivir la tía y no sé qué y tal, y dice, bueno, es normal, los jóvenes es lógico que quieran vivir su vida, tal. Entonces es como la que es capaz de expresar más, la más articulada desde el punto... No se te olvide eso es muy importante, hay que reivindicar el papel de los maestros en la sociedad. Pongo un maestro en su vida, son los que te ayudan a avanzar, ¿qué sería el mundo sin los maestros? Pero sí que es cierto que es como la que, obviamente diciéndolo con un cariño tremendo y con mucha pedagogía... Sí, pero en cierto modo cuando ve que la madre no le está gustando lo que está escuchando, dice, bueno, me parece a mí, señora, que tampoco muy comedida, ¿no? No como la otra, la hija de, vamos, la mujer del primo, que sabe directamente, además tiene un golpe, esa mujer, es una de las escenas más graciosas, pero bueno, es que no podemos discutir, fíjate la diferencia de la misma edad, que fíjate el toque, el glamour y la diferencia entre... Esta película es un poco atípica, hemos comentado antes algo sobre esto, porque estamos hablando del año 1955, una época de color y tecnicolor en el cine, y de pronto tenemos Martí con, por cierto, una maravillosa fotografía de Joseph Lasalle. Sí, sí.
que cuenta una historia de gente pues corriente, de gente normal, ¿no? Como somos la mayoría de personas con una vida, pues bueno, sí, no anodina, ¿no? Porque ninguna vida es anodina, pero sí, vamos, pero que no desayunamos en el Rich todos los días. Y de pronto aparece esta historia que tiene un poco de costumbrismo, ¿no? Sí. A mí a veces me recuerda, sin ser Azcona, ¿no? ni Bardem, ni Berlanga, pero sí las películas de los años 50 españolas, sí, de estos creadores. Sí, sí, en cierto modo, quizás esto es la película que hace el director, la primera que hace, que es la que obtiene un éxito. No te creas que va a hacer muchos más, porque que yo le recuerdo hace Mesas separadas, sí, que esa es sí, obligatoria también, que es de Del Bergman, sí. Y a lo mejor como mucho Pijama para dos, ¿no? Con el Rock Hudson y tal, luego ya más adelante. Sin Novedad en el Frente también. Sí, pero eso es una adaptación televisiva de la película, que no se le recuerda mucho más, y es como esa sensación de decir, he dado aquí mi mejor, lo mejor de mí. Es que este era su debut en el cine. Y ganó el Oscar también, director y mejor película. Sí, Oscar, y mejor guión, los cuatro principales. De los cuatro principales, actor, guión, director. Era también, bueno, él había trabajado mucho y trabajó mucho en televisión también. Y luego, pues, vamos, le debía gustar muchísimo la literatura porque hizo muchas adaptaciones literarias. Yo he visto una obra de teatro de Eugene O'Neill que, bueno, a mí particularmente me encanta, que es Deseo bajo los olmos, que la dirigió él. Y que es un peliculón, es claro, impresionante, es una adaptación. ¿Con Anthony Perkins? Sí, y Sofía Loren. Y es un peliculón, es genial, es una adaptación buenísima. Pero que es poco conocido. Sí, sí, es muy poco tú conocido. Tú hablas con el común de la gente y el director no te dice nada. Y como habéis dicho al principio, también Marty, no te suena, parece que es así. No. Parece un director menor. Y pues sin embargo, claro, desde el momento con cuatro Oscars, tú lo ves en el ranking, cuatro Oscars. Fue la triunfadora. Claro. Pero es lo que decíamos, cuando te has comentado lo de que parece que Bar Lancaster pues como que se diluyó un poco como productor, poco miedo quizás a eso, a que fuera una obra menor, ¿no? A que director novel, este que habitualmente pega mamporros, lo vamos a poner aquí de sensible. Actores como muy secundarios o un poco, bueno, fue arriesgada también, una apuesta arriesgada, eso, y en blanco y negro, en una época de glamour, de color, de musicales, de, no sé, creo que es una película muy valiente. Muy recomendable. Sí, triplicó, creo, en taquilla el presupuesto, o sea, ganaron bastante dinero con esta película. La película sencilla en apariencia y no tan pretenciosa a lo mejor como otras que compitió en los Oscars con ella. Pero que es fácil identificarse, por más que con otras, como no vamos a nombrar títulos de la época con los que compitió, pero precisamente por eso, a lo mejor ya el público estaba un poco harto también de esas historias. No, pero que gusta, pero que gusta que personas así se enamoren, que gusta que efectivamente no hace falta ser muy guapo. Sí, también me puede pasar a mí, ¿no? O sea, ¿por qué no me va a pasar a mí? Esa sensación. Claro, ¿no? Lo que decíamos al principio, que es que cualquiera se puede sentir identificado con Martín, o con la chica, o con la madre. Claro. Quiero decir, depende de tu edad, de tu momento vital o de lo que sea, te puedes sentir identificado con cualquiera de los personajes. Sí, lo que tú comentabas antes de gente de nuestra edad, o incluso mayores, que lo vemos muy cercanos, pero incluso la gente joven que se acerque no está tan alejada, porque le podrá chirriar algunas cosas, pero yo estoy convencido que esa relación con los amigos, con la propia madre, eso está todavía ahí latente. Y eso es una película para poner en los institutos. Sí, claro, en cierto modo lo podríamos poner, sí. Desde luego que sí. Sí, y luego el guión está muy conseguido, no solo por cómo se desarrolla la trama, el tiempo, que está todo muy leído, muy compensado. Dura lo justo. No, también por los diálogos, son muy reales. Son fantásticos. Y además, antes lo comentábamos también, ¿verdad? Que es que capta el momento de la historia que nos interesa. Sí. O sea, es que si hubiesen alargado no nos interesa. Media hora más para después de... Bueno, ¿dónde quedamos? No, no, para nada. Si para es que nada. No importa. Porque discutirían, seguramente el primer día discutirían. O lo que tú dices, o si luego la relación va bien, va mal, yo qué sé. ¿No? Seguro que si es que da igual, es que es el momento justo, es el captar ese momento. Si compra la carnicería, se casa ya. No nos interesa. No, porque además aquí nos lo deja en el punto que sabemos... Sí. Que van a estar juntos. Ya nos da igual, pues como cualquier pareja, tendrá sus altibajos, sus cuestiones, pero nos quedamos tranquilos porque sabemos que se han encontrado
Y... Es el momento zen, es el momento bonito, que claro es el que del sí. enamoramiento, que es lo que realmente es bonito. He encontrado, y no van a estar solos porque ellos no quieren estar solos, claro. ellos estaban buscando a alguien, que eso es distinto es. Cuando... Quiero decir que ellos no dejan de estar solteros porque se lo impongan los demás. Como también pasa a veces y pasa ahora también y mucho, casi ¿no? si se llevan a la madre, la suegra, la tía. Claro, hace, hay un completo. Claro, madre está mía. Muy bien. El clan Martí. El clan Martí. Pero por eso tendría que vender mucha carne. Estaba ya lo mismo. Vamos a ampliar el negocio porque vamos, esto promete. La familia crece. Esto es una familia que aumenta. Bueno, os voy a pedir ya escena o secuencia. ¿Qué preferís? Hay muchas. Yo ya hemos dicho que de cualquiera se puede sacar una tesis doctoral, pero a mí me gusta mucho por eso que hemos hablado de cuando él ya la va a acompañar a casa y entonces la deja ahí en casa y el hombre va tranquilo diciendo, por primera vez me he enamorado, he encontrado a la chica de mis sueños, golpea la señal, el hombre va a esperar al autobús, qué leches, voy aquí a coger un taxi y va con esa alegría del enamoradizo. A mí eso me encanta, porque ¿quién no ha sentido alguna vez esa sensación del primer amor, de sentir esas hormigueos? Sí. Pero lo que pasa es que es literal, vas dando saltos, y si tienes que correr, y corres. Además, corre, que luego ya lo complementa, porque claro, se levanta cantando, pero esa imagen de dar el golpe a la señal, a mí eso me impacta, porque sí. el hombre enamorado de verdad, hombre, dice, joder, qué bien. Es un momento lírico. Es un momento, poesía pura. Sí, sí, totalmente. Sí. Arantxa. Es que es dificilísimo porque a mí me gustan un montón de secuencias. Me gusta mucho la de la conversación telefónica, que cuando él llama por teléfono a esa supuesta chica que, a la que tanto había impactado y que tanto... Y tiene que darle todos los detalles de todo, ¿no? Sí, hombre, nos vimos hace dos sábados, estábamos en el cine, yo estaba detrás de ti, yo soy el gordo. Sí, que íbamos, tu amiga hizo no sé qué. Pero bueno, por favor. Qué lástima. ¿Cómo? Claro, dice, ahí te das cuenta de verdad, pero sobre todo me gusta mucho esa conversación telefónica porque es la que precede al momento en que él se explaya con la madre y le dice, es que quiero, o sea, no quiero volver a sufrir, yo ya no quiero esto, yo lo que quiero es ser normal y no quiero volver a sentirme así. O sea, no quiero... ese momento, que es el único momento en que se expresa probablemente con toda la libertad del mundo, claro, viene precedido por esa escena tan demoledora en la que estás viendo que ya le puedes dar todos los detalles del mundo a la chica, que es que pasa de ti, y que cuando le dices, si quedamos esta noche, bueno, mañana, ¿podemos quedar la semana que viene? ¿El mes que viene? Bueno, vale, real, ya entiendo. Eso es muy real. Pero cuando el pobre dice... ha sufrido eso? Claro, en algún pero cuando el pobre dice, bueno, ya lo entiendo, ¿no? Es decir, es que... ¿Y cuántas veces, no? No le habrá pasado a este pobre, pero ¿no? El canalla del amigo que le había dicho, yo sé que le gustas, ¿eh? Sí, sí. Llama que le gusta. Que voy a quedar yo con la amiga. Claro, la presión es añadida de, ¿y cuando te casas? Claro. ¿Y por qué no te casas? Y a ti te pasa algo raro porque no te casas, claro. No sé qué, que sigue pasando, que todavía... No, claro. Sí. Sigue sucediendo, hay que dar explicaciones todavía. Uh-huh. Javier. Está difícil porque la película en sí es una sucesión de escenas y la cual más buena, pero yo me quedo con la primera, los primeros 2, 3, 4 minutos donde te explica los 34 años anteriores de vida de Martí y lo que le espera, los otros 34, que son tela marinera. Sacas a tu hermano y el otro partiendo chuleta. ¿Y tú cuándo? Y la siguiente cliente, igual, por Dios. Y luego llegas a casa, la madre también, que es el único momento que está. Yo estoy harto, estoy cansado, ya no quiero más. Claro, es que qué desesperación. Es y una es verdad. Concatenación de... Qué bueno ese comienzo. Es una economía de medios. Sí, total. Sí, pero te lo explica. Fenomenal. Fenomenal, claramente. ¿Qué es lo que dice Javier? Te explica sus 34 primeros años de vida nada. Claro, que él es el mayor de todos los hermanos. Y es el único que está soltero. Entonces le está diciendo, vaya bodorrios buenos que hemos tenido. Sí, sí. Y vaya bodorrios de mi hermana. Y dice, ¿qué es lo que había hecho? No le da usted vergüenza. Regañándole. Se pase usted, coño. Pero que, por cierto, luego ya él tiene su venganza cuando ya al final, la última escena, le dice el amigo, no te da vergüenza estar soltero. Ahora ha pasado al otro lado. Ahora que estoy yo al lado oscuro del amor. Que ahora vas a sufrir tú lo que es la presión. Y cuando se encuentra, cuando va acompañando a Betsy Blair y se encuentra al amigo que va en el coche, le invita a ir con aquellas chicas al piso y...
Las enfermeras. Bueno, con las enfermeras. Fíjate la diferencia entre las maestras y las enfermeras. Y buenas enfermeras y maestras sensatas. Esto solo hay que dar un canto a la educación, por Dios. ¿Dónde van esas enfermeras? Pero igual que es demoledora, para Betsy Blair, la escena está en que cuando llegan al baile famoso, el sinvergüenza ese que le dice al otro, toma $5 si te quedas con esta y yo me voy con... A casa. Pero qué bien tremendo. Betsy Blair actuando, qué cara, como me estoy entrando de todo, pero estoy aquí aguantando. Sí, rompe, y cómo te sientes, sí, ¿no? ¿No os ponéis en el lugar de Betsy Blair? Sí, claro. Porque te sueles poner en el lugar del más débil, ¿no? Entonces, cuando ella está allí, que ves que le van a hacer una canallada... Claro. Dices, se derrumba, ¿no? Luego sale fuera y cuando no le conoce de nada, pero ve ese hombre amigo, que ya lo detecta ya. Este va a ser mi hombre. Es que es lo que decíamos. Y llora en su hombro. Pero hay química entre ellos. Sí, o sea, cuando los ves hablar, cuando dices... Jolín, si es que están hechos para estar uno con el otro, se gustan realmente y se entiende. Claro. De hecho, que cuando él va, porque en un principio no le interesa, y ve a la chica, y dice, ¿cómo que es fea? No, hombre, no, yo voy a intentarlo con tienes una cara mujer. Preciosa. Está muy bien. Claro. Sí, le hace esa caricia ahí en la mejilla, típica de todo hombre enamorado. como diría Arturo Fernández, chatina. A mí, por cierto, me encanta, lo comentábamos también antes, y reivindico el valor de la palabra guayabo para hablar de los pibones. Sí, guayabo, a partir de ahora, cuando hay un pibón, esto es un guayabo auténtico. Pero no hay emoticono en el WhatsApp, ¿no? Para el guayabo no, pero vamos, un término muy mexicano, muy bonito, sí señor. Bueno, pues nos vamos por esta semana. Después de haber visto Marty, volveremos con otra muy buena película dentro de 7 días. Hasta entonces.